La armadura está dentro. Gracias, Taichi. Jin, ayúdame. Joven señor. ¿Estás bien? Sí, solo un poco mareada. Por un momento me parecisteis... ¡Lucha, cobarde! Ve adentro. ¡Enfrentadme! ¿Yuriko? Joven señor. ¿Te encuentras bien? Los habéis destrozado. ¿Sigue Yarikawa con problemas? La rebelión de Yarikawa fue hace 20 años. Eran aliados de los mongoles. Por supuesto. Tener que veros así. Sigo afectada. Necesito recuperarme. Ve al lago. A tu árbol favorito. Sí. Venid. Antes dijiste que estabas haciendo venenos. Mantiene las plagas lejos del arroz. ¿Harías uno más fuerte? ¿Que matar a un hombre? Nadie merece eso. Podrías. En dosis grandes es espantoso. Bien. Oh, mi señor. Sentaos conmigo un poco.
El veneno no es el camino, Sakai. Ningún Sakai enfrentó al Imperio Mongol. Necesito toda arma que tenga. Tsushima no puede permitirse menos. Los mongoles os cambiaron, joven señor. El mundo cambió. Mi madre me enseñó de plantas que curan, otras que dañan, incluso matan. Mas deben consumirse. ¿Cómo los envenenaréis? Con cerbatana y dardos. Leí de su uso por un guerrero Genji que estudió con monjes del oeste. ¿Me ayudarás? Prometed que seguiréis siendo un buen hombre. Lo prometo. Atendí vuestras necesidades desde el vientre de vuestra madre. No pararé ahora. Necesito algo para hacer una cerbatana. Antes había muchos juncos en la otra orilla del lago, donde vivía el viejo pescador. ¿Os acordáis? Vuestro amigo y vos los cogíais para hacer barquitos. Ryuso y yo pasábamos todo el día recreando la batalla de Dannura. Tened cuidado, Jin. Por allí veo fuegos de noche. No sé bien de quién. No te preocupes. Volveré pronto con juncos. Ida por juncos. Yuriko tenía razón. Unos bandidos han tomado la casa del viejo pescador. ¿Habéis visto los cuervos que vuelan al sur? Podría ser por el cambio de estación o por un mal augurio. La leyenda del Tengu. Y así salís de dudas. ¿Es él? Algo por ahí. ¿Quién anda ahí? ¡No! Sé que lo oí. Sea cobarde. Tú mantente alerta. Ya basta. Pero puede que vuelva. Yeah.
eres tan paciente. Esta noche no pegaré ojo. Esta vez se ha librado. Se oculta. Otro. Ha vuelto. Te encontraré. Ideal para una cerbatana. Se los llevaré a Yuriko. Solo en el mundo. ¿Yuriko? Disculpad, joven señor. Estaba pensando en el señor Sakai. Intento no hacerlo. Él los quería a su manera. Basta del pasado. Tenemos cerbatana y dardos. Solo necesito ponzoña. Claro, joven señor. Acompañadme. Sí, tengo un campamento donde recojo plantas y hierbas para ungüentos. Y veneno. Acaba con alimañas en segundos. Hazlo fuerte para los invasores.
Me gusta volver a cabalgar con vos. El señor Shimura y tú me enseñasteis a montar. En ese pony. Os sentabais orgulloso y erguido en vuestra sillita, como si fueseis el mismo Soho. Pequeño niño. ¿Qué sucede? Acabo de recordar que fue aquí donde casi matáis a vuestro tío. ¿Qué? Teníais 3 o 4 años. El pobre intentaba enseñaros cómo sostener un kodachi de madera. Vos queríais perseguir mariposas. Sé la historia. Ese ojo morado tardó semanas en curarse. El señor Shimura y vuestro padre rieron tan fuerte que temía que muriesen de asfixia. No recuerdo la risa de mi padre. Perdió su buen humor cuando enfermó vuestra madre. Pero tenéis su risa. Ya estamos. Una goza y una hoguera. ¿Duermes aquí fuera? Solo cuando paso el día buscando plantas. Buscaré las flores que precisamos. Descansa, Yuriko. Yo las conseguiré. No comáis las semillas, son venenosas. No soy un niño, Yuriko. Oh. Lo sé. ¿Recordáis cómo cogíamos flores para vuestra madre? Las arreglaba para la pequeña hornacina en casa. Así debería bastar. Traédmelas, joven señor. Las plantas. Bien. Tomamos las semillas. Las aplastamos. Hacemos una pasta. Y mojamos las agujas. Que la dosis sea fuerte. Haría lo que preciséis. Está hecho. ¿Seguro que vino por aquí? La anciana tiene un campamento por aquí cerca. Escuchad. Alguien viene. Quédate aquí, Yuriko. Veamos si el veneno funciona. La menuda jalo que le hizo a Sazune y los demás. Yo solo quiero su cabeza y el dinero que vale. ¿Queda mucho? Está por aquí en alguna parte. Deja que me oriente. ¡A prisa! ¡No quiero perderlo! ¡Claro! Sí, bien. Veamos. ¡Demencia! ¿Estáis herido? No te preocupes. Me ocupé de ellos. A veces olvido que ya sois todo un hombre. Yo también lo olvido a veces. Deberíamos volver a casa. Me quedaré. Tengo que adecentar este lugar. No te fuerces demasiado. ¡Silencio! Vos no sois un niño. Y yo soy mayor para cuidar de mí misma. ¿Qué otras ponzoñas sabes hacer? Siempre tan impaciente. Hay otro.
causa ira y confusión. Pero los ingredientes, ¿cuáles eran? Intenta recordar. Parece útil. ¿Rojas? ¿Hojas? No. Tenía. Pétalos. Una flor. No, eso no. Veo que tenéis estandartes. Sois la única fuente de conocimiento viva sobre nuestros clanes de samuráis. ¿Compartiréis más de vuestra sabiduría? Hace unos años, unos bandidos me rodearon. Me disponía a combatirlos a solas. Mas de repente, mis enemigos dieron media vuelta y huyeron al bosque. Cuando volví la mirada hacia la colina, vislumbré las siluetas de los mejores arqueros del clan Nagao. Los bandidos sabían que esos guerreros entrenaban con sus arcos desde niños. Eso bastó para poner fin a la batalla antes de que empezara. Aquella noche contraje con ellos una deuda de muchas botellas de sake. Un relato digno de ser contado. Me aseguraré de difundirlo. Os ruego que aceptéis esta humilde muestra de gratitud. Adiós. En sus campamentos. No les llamo de antes, Mario.
Permitidme fortalecer esa armadura, mi señor. Os protegerá bien. Frustrará a vuestros enemigos. Os protegerá bien. Te doy las gracias. ¿Os gustaría ver lo que tengo? Que os ayude con la victoria. Si traéis más, es vuestro. Gracias por todo lo que hacéis, mis amigos. ¿Necesitáis algo, mi señor? El sensei Ishikawa no cayó en tu boda. ¿Sobrevivió la batalla? Es arduo comerciar en estos tiempos. Permitidme refinar vuestra armadura. Una protección mejor. Semejante armadura jamás os falla.
Trabajo metales, maderas y telas. Solo para vos. Lo siento. Necesito más a cambio. Que vuestra cacería os cumpla. Yasunori es un shirime asqueroso. Prefiero morir de hambre a robar y matar para llenar su cuerpo. Tiene muchos hijos. El más joven murió de un año. Los devoradores que le acompañan no tienen hijos. Puedo mejorar vuestras hojas, mi señor. Os gustará el acabado. Mis disculpas, no tenéis lo que precisamos para esto. Que vuestro acero siga fuerte y afilado. El antiguo. Igual campamento de Ryusa. Puedo luchar por ojo.
Pronto serás libre. Oh, bendita sea mi suerte. Estás a salvo. Hup.
Legium Harsinta, Юуч биш бололтой. Хим бол яах вэ? Чи харв уу? Чи юу орсон? Ой, өнөөг их чи харлаа? Яг уу? Тэд эннээс мултар чадахгүй. Хараал ицэн самурай болц. Oraciones tienen respuesta. Ve y ponte a salvo. Aguanta. Pensé que los mongoles nos decapitarían, mi señor. Los mongoles buscan la armadura del héroe Gosaku. Esta llave os llevará hasta ella. Sois digno de portarla. Ningún mongol tocará el legado de Gosaku. Ese es mi novio.
Rápido, Nobu. Чигарву! Чигарву! Hemos de dar ejemplo a nuestro pueblo al ser fieles al código y a nosotros mismos. El veneno es provisional. Cuando expulse a los mongoles, prescindiré de él. Zup!
Амар дайж бидэн байгаарай.